Gracias, amiga. Sigo con Ivo porque estamos de receta de risotto con la gente de Celia. Bueno, vimos toda la previa. Ya tenemos toda la previa. Ahora solamente nos queda la mantecatura, Miguel. La mantecatura. Tomá mantecatura. Vos. Básicamente le echamos un cubito de manteca bien fría, ¿sí? El risotto, para terminar de emulsionar todo ese líquido, todo ese almidón que tenemos. No sabía que venía eso, la mantecatura. La mantecatura. Igual también le podemos echar un poquito de queso rallado, ¿sí? Para que ayude con la cremosidad. Así que vamos nomás. A ver cómo va la mantecatura, ¿le metemos? Le mandamos nomás la mantecatura. ¿Sí? No lo había visto nunca esto. Escucha, así que lo último que queda a nivel de proceso es de proceso es esto. Y acá lo que hago es mover enérgicamente, ¿sí? Ah, acá para le que... metemos como mucha actividad ahí a la claro, cuchara, claro, ¿no? Para que se vaya emulsionando todo lo que es el líquido, ¿sí? Y nos quede bien cremoso. Le da untuosidad, digamos, esta crema. También le va a dar untuosidad, exactamente. Untuosidad, brillo, ¿sí? Todo eso le va a ir, le vamos a agregar también el queso. Al queso también va ahora. Todo ahora, ¿sí? Ah, bien. Vamos a agregar yo el queso. Yo pensé que el queso era ya... No, mirá, es ahora. Lo que va a quedar es esto, esto, por favor. Esto va a quedar. Sí, emulsionamos todo. Mirá, mirá cómo se va haciendo. Tenés una toma espectacular ahí de lo que está haciendo Ivo en este... Este podemos decir que es estilo italiano. Ah, viene mi amiga esto. También. El tipo italiano. ¿Es tipo italiano este? Exactamente, sí. Así es un plato italiano el risotto. Es un plato italiano. Directamente viene de Italia, sí. Sí, son muy conocidos acá en Argentina, así que ahí ya dejamos lo que es. Ahí estamos viendo el Instagram de Celia para que puedas anotarte y de paso chusmear si te interesa la cocina, cuáles son las propuestas de cursos que tenés para hacer. Miralos ahí trabajando, pero che, qué bueno, bárbaro. Mirá. Y al mismo tiempo vamos a tratar. Miren lo que se ve, eso tiene un brillo, ¿es cierto que tiene un brillo, no? Exactamente, la manteca le da el brillo, sí, le va a dar la consistencia que necesita. Ajá. Y ahora lo vamos a mandar al plato, ¿sí? A ver cómo se emplata esto. Esto, después que se pone, ¿sí? En lo que es el plato, se le pega unos golpecitos, como para terminar de asentarlo, ¿sí? ¿Golpecito cómo? ¿Cómo hacer? Ya te lo voy a mostrar. Ajá. Va el plato, ojo que no van a romper plato, ¿eh? Sí. Tranquilos. Mirá tranquilos. Los cachos de hongo que tiene. Ahí, para que se sean. Y después agarramos el plato. Y le pegamos golpes. ¿Esa técnica para qué? Sí. Es para que termine de asentar todo, ¿sí? Y quede todo bien unificado. Ajá. Ahora, como para terminar con los hongos, ¿sí? Eso está bueno porque nos da detalles para poner en casa de chef, ¿viste? ¿Sí? Esto hoy lo servís, Miguel, le pegás un golpecito y ya sos un gran chef. Yo acá tengo, para decorar, ¿sí? Unos champis, ¿sí? Unos champis que los corté en laminitas. Sí. Esto lo vamos a cortar un ratito. Así no se nos quema nada, me parece bárbaro. Y unas laminitas de champi. Estas laminitas las pueden cortar, ¿sí? Las corto más o menos de 1 o 2 milímetros. Sí. Y las dejan en aceite de oliva, un poquito de sal, ¿sí? Para ayudar a que quede todo el sabor. Claro, y la combinación del sabor, ¿no? ¿Sí? Ahí estamos, unos 30 segundos más para terminar el plato de Ivo, que está... Te tira la magia. Casi, mirá un verdecito. Para que quede con sus colores. Sí. Claro, y también la decoración, ¿no? Que se ha vuelto una parte fundamental hoy. Mirá cómo se presenta el risotto. Y el crunchy que viene con y los frutos secos. El crunchy con los almendras picadas, exactamente. Ah, muy bien. A ver el crunchy y lo define. ¿Lo define Ivo? Tenemos. ¡Oh! Espectacular. Él es el chef, es Ivo, es de Celia y nos comparte este excelente risotto. Muchísimas gracias. Gracias. El tenedor es todo tuyo, Miguel. Bueno, me va a tocar, voy a hacerle el honor. Pruebe, pruebe, por favor. Y con este bocadito. Un honguito ahí. Bueno. Este es el menú de hoy, de esta noche, ¿eh? Hasta mañana. Chao.